Rumores en el pasillo. Desde noveno teníamos ansias de lograr ser la mejor promoción. Sin embargo, sentíamos que necesitábamos dos directores de grupo que complementaran nuestras expectativas. Entre todos empezó a sonar el nombre de Griselda y Mauricio, dos personas que son las almas gemelas para la prom 2020. Todos solíamos cuestionarnos acerca de quiénes serán nuestros directores de grupo. ¿Podrán ser Mauricio y Griselda? 2 de la tarde. Comienza la intriga de saber quiénes serían los dos profesores que marcarían nuestro destino en los dos últimos años de colegio. Empiezan las sospechas. Efectivamente, eran ellos. Nos reúnen y nos plantean desde el primer momento que lo que hiciéramos iba a ser de la mano, caminando juntos. Empezó la aventura. Momentos de alegría, compromiso, unión, confianza y apoyo fueron fortaleciendo nuestros lazos como una familia. Convencidos de que cada día mejorábamos en la construcción de una promoción más unida, asumiendo nuestros errores para seguir adelante frente a las adversidades que se nos presentaban. Finalizó el 2019. ¡Qué bonito año! Una idea andaba en nuestras cabezas. Perseguir tan anhelado sueño, juntamos cada aporte que sumaba, logramos encontrar la descripción perfecta para nuestra generación. Perseguidores de sueños, constructores de realidades. No esperábamos llegar a 11. Desde décimo empezamos a dejar huellas en nuestro camino. Planteábamos cada idea y las llevábamos a alcanzar una inmensidad de logros. Nuestros eventos han sido la marca más bonita que llevamos en nuestros corazones. Muchas emociones encontradas y muchas lágrimas, sinónimo de alegría. Nunca imaginamos que nos convertiríamos en una familia. Llegó el momento más anhelado, 20 de enero del 2020. Nos embarcamos en un año donde pusimos todas nuestras esperanzas. Nuestros dos capitanes nos dirigieron y nos enseñaron a no temerle a nuestro futuro y que lo más importante siempre será disfrutar este momento que estamos viviendo. Nuestra motivación por dejar una marca cada día se cumplía más. Nos colocamos nuestras chaquetas como si fueran antibalas, protegiéndonos no solo a nosotros mismos, sino a toda una promoción soñadora que se convirtió desde el inicio en uno solo. Un remolino nos dejó en pare. Por nuestra cabeza vagaron muchos sentimientos y resentimientos. Sentimos por instantes que era el fin, pero ustedes no desistieron. Fueron la fuerza entre tanto caos. Y a ustedes, Gris y Mauro, gracias. Infinitas gracias por tan inmensa entrega y dedicación. Gracias por asumir el cargo de capitanes en esta tripulación. Queremos recordarles que desde el momento que se empezó a escribir esta bonita historia, tuvimos muy claro que todo iría encajando perfectamente de la mano de ustedes, de tan excelentes maestros, que sin duda están marcando nuestras vidas. ¡Feliz día! Los queremos mucho. Con amor, Direxus.